estamos terminando por el tiempo, pero podríamos aquí conversar horas con Jaime, con grandes recuerdos. Hemos repasado un poco sucintamente el gobierno de Fujimori. ¿Cómo resumirías tú todo, Pedro? Bueno, Jaime, en realidad, cada persona, cada movimiento tiene un balance, ¿no? Yo creo que el balance de Fujimori es enormemente positivo. Claro, por supuesto. Lo que quiero decir a los amigos televidentes es lo siguiente. Yo he trabajado 6 años directamente con el presidente Fujimori, 24 horas por 7 días. Entonces, a mí nadie me va a engañar. Yo sé cómo era el hombre de justo, de trabajador, de estadista. Austero. Austero y súper ejecutivo. O sea, a mí no me van a engañar esas portadas que a veces salen de algunos periódicos que lógicamente han perdido muchísimos privilegios porque hemos destruido. No solo periódicos, no solo periódicos, personas. Personas. ¿No? Personas. O sea que, por favor. Lo que está claro es que conforme pasen los días, las semanas y los años, se verá cómo el juicio de Fujimori, ¿no?, fue realmente una venganza. Por cierto, no sé si está ahí, pero bueno, ya, pedí que lo tuviéramos ahí. Porque el señor César San Martín, el juez que condenó a Fujimori, el principal juez que condenó a Fujimori, ahora que declararon el duelo nacional, el gobierno, el señor César San Martín, en nombre del Poder Judicial, sin ser el presidente, sacó un comunicado diciendo, por si acaso, el duelo que han decretado no sirve. Dije, en la práctica dijo, vamos a seguir trabajando. Contra lo que establece directa y específicamente el, me parece que es el artículo 247, no sé por qué producción no lo pone, pero en fin, o sea, dice el 247 que el Poder Judicial no sesiona, no funciona ninguna corte en las fechas que se establecen y en los duelos nacionales. O sea, el señor San Martín le dice a su gente, vamos a incumplir precisamente la ley, nuestra propia ley orgánica. Ahí se nota el odio que le tenían a Fujimori. Nadie le probó nunca a Fujimori ningún robo y nadie le probó nunca, por supuesto, una violación de derechos humanos. Pero así es la historia que han inventado algunos. Se me fue, Rafael, decir que lo mejor del currículo de Jaime Yoshiyama es el de haberse casado con Rosario Sasaki, su esposa, una extraordinaria dama que cuando hemos estado en su casa nos ha tratado con mucho afecto y con mucho cariño. Así que desde aquí le damos un fuerte abrazo. Jaime, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es un privilegio y un honor compartir con el público tus opiniones y tu mensaje, ¿no? Muchas gracias. Y ahí está la carátula de Expreso de mañana. Bueno, sí. Bueno. Muy bien. La carátula no hay. No hay la de la razón, como siempre. Muy bien, amigos, tenemos que concluir. Ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos el próximo domingo en vivo y en directo, como siempre. Y no se olviden que sigue Noche de Luna con Javier Luna. Para hablar de Lima. Para hablar de Lima. La querida Lima. Como siempre, un estupendo programa de corte histórico. Así es.